Amigos, les damos la más cordial bienvenida a la emisión número 138 de su informativo Desde el Partidero, donde les presentaremos todos los detalles de la cuarta fase del 14º Circuito Excelencia Charra 2015. Ya que asistimos al Rancho del Charro, casa de la Asociación Nacional de Charros, la decana de la charrería, que preside Manuel Basurto. Los 33 equipos que participaron dieron lo mejor de sí para agradar al público y, por supuesto, los 29 equipos que buscan su clasificación a los 12 lugares de la etapa semifinal también presentaron excelentes actuaciones y hubo muchas sorpresas. Así que sin más preámbulo, nos vamos con la primera de las competencias celebrada el jueves 16 de julio en punto de las 2 de la tarde, donde abrió el estandarte de la Asociación Nacional de Charros, seguido de la reina de la Asociación Nacional de Charros, Fernanda I, para que así diera la bienvenida el caporal de la charreada. Y nos vamos con Rancho Las Cuatas del estado de Nayarit, bien capitaneados por el astro Enrique Ramírez, que inició con la cara de caballo de Ricardo Naveja. Este gran equipo llegaba en el 7º lugar a esta cuarta fase, arrancando recio desde el partidero, el famoso Manotas, para que a la base de 20 dejara 18 metros en 3 tiempos, recorriendo perfectamente el rectángulo de cala para llevarse 14 de punta. 2 del primer lado, 3 del segundo, que es el que tenemos en pantalla, y 1 de cada uno de los medios para totalizar 41. Sin embargo, los jueces le observaron 2 de infracción, por lo que Ricardo se tiene que conformar con 39 unidades. Iniciando así bien la actuación de Rancho Las Cuatas. En los piales, a pesar de que la mirandilla fue a verle los 3 aciertos a Enrique el Astro Ramírez, en esta ocasión solamente le cumplió con 26 puntos, es decir, la segunda oportunidad. Del coleadero sacaron 85, donde Ricardo Naveja abrió fuerte con redonda derecha de 12, seguido de esta oportunidad de 12 con 1 de distancia, para cerrar de la misma manufactura y así ser el mejor del equipo con 38 unidades. Ricardo en solo 2 suertes aportó 77 puntos. Y nos damos con Onésimo Flores, quien también se defiende en la tercera oportunidad con media derecha de 10 con 2 de distancia, agarrando la cola con las dos manos. Lauro Mijares cierra con esta redonda derecha de 12, para así el ruedo entrar Rancho Las Cuatas con 148 puntos. El toro no reparó, por lo que nos vamos a la terna, donde Enrique Ramírez logra el lazo de cabeza de 27 puntos y el pial de ruedo fue de Onésimo Flores, calificado de 18 unidades en su primera oportunidad. Ya llevaban 210, por lo que Octavio Urrola sacó
lo más posible de adicionales de la yegua para obtener 20 puntos. Y nos vamos a la excelente actuación de Enrique El Astro Ramírez, quien en esta oportunidad presenta a la base de 12, 9 de floreo para rematar de máscara y en esta su primera oportunidad aportar 22 puntos y con ello llevarse el título de mejor manganeador a pie, ya que con la segunda y la tercera acumuló 68 puntos, se convierte en el campeón individual de esta faena en la cuarta fase del circuito Excelencia Charra, pero además es el primer lugar de promedio, ya que lleva 11 manganas cuajadas de 12 oportunidades para aportar 241 y un promedio de 60.25. Además de ser el mejor charro del equipo, con 119 puntos de los 341 con los que concluyeron, ya que Enrique Ramírez Pulido puso solamente una mangana a caballo de 28, Lauro Mijares cerró con el paso de la muerte en la segunda oportunidad de 15, para que así Rancho Las Cuatas culminara en el sexto lugar de esta fase con 341 puntos, pero sube dos lugares en la tabla general, ya que culmina en el quinto con 1.308 puntos y un promedio de 327. El primer equipo invitado de esta cuarta fase del circuito Excelencia Charra es nada menos que el equipo rojo de los anfitriones, la Asociación Nacional de Charros, quienes desafortunadamente no tuvieron toda la suerte a su favor, pero destacaron gracias a René Gámez con esta redonda derecha de 12 y 30 en sus tres oportunidades, sin olvidar a Sergio Moreno, quien se luce con este catorzón en su tercera oportunidad. Y para cerrar tenemos a Manuel Goñi Domínguez, quien fue el mejor del equipo, derribando esta media derecha de 10 con 2 de distancia en la primera y aportando 33 de los 73 que obtuvieron. José María del Valle jineteó el toro para tener base de 14 con 3 adicionales y 1 de tiempo para 18 unidades. Mientras que en las manganas, Diego Basurto cumplió con una pie de 17 puntos, ya que tuvo muchos de infracción. Pues observen lo que le sucede al momento de derribar la yegua. En las de a caballo, Mere López falla la primera de sus oportunidades, pero en la segunda y la tercera se lleva 23 y 25 respectivamente para aportar 51. Y en esta ocasión, la Asociación Nacional de Charros Equipo Rojo culminó con 196 su participación en el circuito Excelencia Charra. Felicitamos a la decana de la charrería, ya que por cuarto año ha recibido al circuito Excelencia Charra con gran éxito. Y para culminar la primera de las competencias tenemos a Hacienda Tamariz, los campeones del estado de Puebla, quienes llegan en el quinto lugar de la tabla general, pero desafortunadamente tuvieron una muy mala charreada cerrando con 238 del lugar número 27. Pero eso sí, iniciaron con el pie derecho, ya que Fernando Ríos presenta a la base de 20, 15 metros en 3 tiempos para aportar 11 de la punta. 2 del primer lado, 3 del segundo, 2 del primer medio y 1 del segundo para totalizar 39, teniendo 1 de infracción y así abrir con 38 puntos. Y la suerte seguía de su lado, a tal grado que Armando Trejo cuaja su primera oportunidad con base de 20 y 1 por canilla muerta. Mientras que en la segunda repite la dosis, en esta ocasión a otra poderosa yegua de los famosos limones, cuajando perfectamente, deteniendo la difícil carrera y aportando así ya 42 puntos. Pero, y en la tercera se cubre de gloria al meterle el pialón a esta poderosa yegua, detenerle la carrera, sacrificar la canilla, pero llevarse 62 puntos y con ello ya llegaban a 100 unidades antes de las colas. Sin embargo, la suerte les cambia, el toro le reparó bien a Miguel Ángel Mendoza para obtener 22 puntos. Cabe hacer mención que Miguel es el primer lugar de la tabla general en jineteo de toro al aportar 73 puntos para un promedio de 18.25 en las cuatro fases. La terna en el ruedo fue de gran manufactura, poniendo Pepe Franco el cabecero de 29 y Andrés Bello el pial de 31 para una de las mejores ternas calificadas con 60 unidades. No hubo suerte en las de a pie y a caballo, solamente Pepe Franco pone una de 27 y observen lo que le sucede en el paso de la muerte a José Manuel Márquez. Sabemos de la excelente calidad deportiva de José Manuel Márquez. En el paso de la muerte, recordemos que las yeguas se intercambian, por lo que le brinca en el último cuarto. Es desmontado,
culminando con 238 del lugar número 27, bajando 9 lugares y terminando con 1221 puntos en el lugar número 14 de la tabla general, con 305.25 de promedio.